Buenos días, hoy miércoles y estamos a pocos días de las elecciones que es el próximo martes. Quería tocar un tema sobre estos mis paisanos cubanos que realmente están a... No sé, yo llevo en este país bastante tiempo y en mi vida yo había visto una campaña tan sucia por parte de los republicanos. Ellos se alegran de cuando un gobierno republicano le pone leyes a nuestro país, cuando debería de ser totalmente diferente. Los que pasan son nuestra gente que está en Cuba. Los que pasan son esa madre y ese padre que tienen que levantarse para poder buscarle la comida a su hijo. Nosotros estamos bien en este país. Malo que bueno, tenemos que comer algo. Sobrevivimos en este mundo tan difícil que se ha vuelto. Porque se ha vuelto un mundo muy difícil para poder sobrevivir. En un mundo lleno de epidemias y de pandemias y de cosas. Y lo único que estamos viendo es problemas, peleas, odio. Se acabó el amor en este mundo. Este presidente Donald Trump lo único que ha traído desde que fue elegido como presidente ha sido odio, racismo y persecución. Entonces me da cosa ver a tanta gente tonta haciendo cuánta tontera con banderas de Donald Trump y son paisanos cubanos que se les respeta, pero en realidad hagan una campaña limpia. No estén acusando a un contrincante simplemente porque dicen que soy que es comunista y socialista. ¿De dónde tienen pruebas ustedes de eso? Entonces, esa es la campaña sucia que siempre están usando. Y hay que ver todas las cosas que han hecho. Entre amenazas, cosas, llamar a la gente, faltarles el respeto. Yo he visto muchos videos ya sobre eso. Simpatizantes de Donald Trump atacando a los simpatizantes de los demócratas, diciéndoles que mire a ver por quién van a votar. Porque los tienen chequeados y saben dónde viven. Eso es amenaza. Un presidente que se burla y se ha burlado de las personas discapacitadas. Un presidente que lo único que ha hecho es perseguir a las personas en este país. Un presidente que lo único que hace es sembrar odio y división. Puede estar en contra del aborto, puede estar en contra de lo que sea, pero ¿de qué te vale tener a alguien así si al final de las cuentas está persiguiendo a personas? Muchos latinos que dan vergüenza. Cómo se expresan en los medios. No, son delincuentes.
No, esa gente no. No, esto que lo otro. Mira, el techo que tienes tú es de cristal y se puede romper. Si aquí las autoridades americanas o de fuera revisaran cada casa de cada ciudadano en este país, la mitad o más de la mitad estaría en prisión. Porque todo el mundo ha hecho cosas malas y todo el mundo ha hecho cositas y las ha escondido en gavetas que están llenas de cucarachas, alacranes y de todo. Entonces, o sea, es una falta completa lo que se ve en el mundo. Es una locura. Los casos del virus siguen subiendo porque la gente no sé, la gente no agarra esto la onda, no quiere agarrar esto la onda. Ahora mismo hay casi, les voy a decir estos los datos, se han muerto 226 mil personas en este país. Hay 8.780.000, 80 mil personas infectadas en este país. 8 millones. Y dicen que los nuevos casos, que han salido nuevos casos, ¿me entienden? Porque esto sigue patas arriba. Ayer mismo ganaron los Dodgers de Los Ángeles. Yo quisiera que ustedes vieran lo que hicieron acá por las tiendas. Vandalizar tiendas, robar, atacar. Sea, el ser humano hoy en día, y es lo que se vive hoy en día. Es lo que se vive hoy en día. Entonces, esto, remontándonos a lo que están haciendo mis paisanos cubanos, al parecer muchas personas se les olvida cuando esos famosos combatientes que estaban ahí, algunos fallecidos, pero voy a mencionar algunos. El famoso combatiente, este Frometa. Haciendo maniobras en los Everglades, ahí con los cocodrilos. El fallecido, que en paz descanse, Nazario Sargent. Vamos a atacar, vamos a meter una invasión mañana. ¿Cómo te vas a poner en una radio
a decir que vas a meter una invasión a Cuba. Claro, al día siguiente estaban las autoridades ahí impidiendo eso. Todo eso era un truco. Oh, Saavedra. Pero viene uno que es el pionero, el Saavedra. Por los homes, se va por los asilos de los ancianos. Vamos, viejo, vamos. Vamos, vamos a. Ahora sí, vamos a tumbar al gobierno cubano. A la dictadura cubana. Vamos a tumbarla. Y el viejo, no, que llevo mucho tiempo acá, yo quiero ver a mi patria libre, viejo, no se preocupe que ahora sí, vamos, vamos, venga, venga conmigo. Le dan una caja de pastelitos cubanos y $10 o $20 para que estén parados ahí con cartelitos. Mentira. Mentira. Otro. ¿Quieren otro? Ramón Saúl Sánchez. Ese mismo que una vez se metió a hacer una guerra de espejos. Yo nunca he visto una guerra de espejos. En mi vida he visto una guerra de espejos. Estar a no sé cuántas millas de Cuba, montada en una embarcación con un espejito, dando reflejo para La Habana, para que allá un pobre infeliz que está allá en La Habana, que está al borde de coger una soga y ahorcarse porque ya no puede más, ve, dice, ¡ay! ¿Qué es aquello? Óigame. Nos han visto la cara y nos siguen viendo la cara por años para que vengan estos simpatizantes de Donald Trump allá en Florida, que no, porque estás votando por Biden, que es socialista, que es comunista, eres un cingao, eres un maricón. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, es lo más sucio y terrible que se está mirando hoy en día. Bueno, ese reflejo de lo que refleja este presidente que tenemos actualmente. Es un hombre que le dio poder a un departamento de inmigración para que esté como policías en las calles arrestando personas. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Es el mismo presidente que tiene a niños presos que no se saben dónde están sus padres. ¿Me entienden? Es el mismo presidente que simplemente persigue a las personas. Entonces, debería de coger y deportar a la mujer que tiene, ¿no? Porque ella no es americana. Sabrá yo ciudadana americana, pero ella no es americana. Este país desde toda la vida ha tenido inmigrantes, personas indocumentadas en este país.
que venga este racista de cuarta categoría a levantar un movimiento y a estar amenazando y a simpatizantes. Y lo más triste de todo esto, que son simpatizantes cubanos. Los tres de La Habana, los cuatro de La Habana y los cinco de La Habana y dos o tres y cuatro más y cinco más y dan vergüenza, dan mucha vergüenza a ustedes con lo que están haciendo, venderse por una basura. Porque de este personajillo Otaola, este es un personaje diabólico que nunca hizo absolutamente nada y nunca se reunió con Donald Trump. Todo eso fue un truco y una mentira. ¿Ustedes creen que un presidente se va a reunir con un payaso como este? Con este payaso de cuarta categoría. Vestido así que parecía un mamarracho. Ustedes piensan, pero es que este fue el mismo hombre hace 4 años atrás que estaba en contra de Donald Trump y de su política, y estaba en contra de todo lo que pensaba Donald Trump y estaba alabando a Hillary Clinton. Escuchen esto, porque ahí está, yo lo tengo acá. Si el que quiera ver esto, pase por mi página en TikTok. Popeye, guión abajo, Teresa. Lo van a encontrar ahí. Popeye, guión abajo, Teresa. Ahí van a encontrar el video de Otaola. Es que aquí en el canal de YouTube, aquí ya yo lo puse. Ese es el mayor descarado que existe aquí. En lo más grande que he visto yo en mi vida de descaro. Pero que mi gente se preste para esto. De verdad, deja mucho que desear. Esperemos que en este próximo martes las cosas sean diferentes y que el nuevo presidente que venga, si es Biden, que ojalá sea así, tumbe todas estas leyes tontas, les quite poder al Departamento de Inmigración y los ponga de regreso a sus oficinas, que no tienen autoridad ninguna para estar persiguiendo personas, encarcelarlas y deportarlas. Paremos de estar haciendo esto. Lo único que estamos haciendo es dañando este bello país, que de por sí está bien dañado, está en el piso, está acabado.